Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. A ver si vamos a empezar rápidamente. Ya, a ver. Bueno, hoy día nos toca hablar sobre las teorías del sistema solar, ¿no? En esta parte vamos a ver lo siguiente. A ver, nosotros aquí, no bien que hoy día en práctica de la clase pasada, está siendo olvidado por el periodo largo. Dice acá, no, sistema solar, conjunto de objetos astronómicos que giran de forma directa o indirecta alrededor de una órbita, ¿no? Esa es una pequeña definición de lo que es el sistema solar, ¿no? Conjunto de objetos astronómicos que giran de forma directa o indirecta en una órbita. ¿Ya? Puede ser alrededor de una estrella o de un cuerpo celeste. Bueno, solamente existen cuatro teorías, ¿ya? Y nos dice, teoría nebular de los anillos. Esta teoría nos dice lo siguiente. Emmanuel Kant, ¿ya?, nos dice lo siguiente, ¿no? Que hace mucho tiempo, ¿ya?, después de que se formó el universo, existía una gran nube gaseosa. Pero luego, debido a la gravedad, esta nube se empezó a contraer, ¿no? Empezó a juntar, contracción, por así decirlo, ¿no? Y debido a la órbita, al movimiento de rotación, ¿no?, esto va a hacer que al moverse esa nube de gas concentrada, ¿no?, la fuerza rotatoria va a hacer que salgan disparados los fragmentos de esa nube concentrada, ¿no? Y gracias a eso se van a formar los anillos, lo que conforma el sistema solar, ¿ya? Poco a poco se van a ir formando los anillos, ¿no?, que se van a ir condensando y van a formar lo que nosotros conocemos, los planetas, las estrellas. Esa es la primera teoría. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí todo bien, chicos? Ya,
seguimos. Luego, la segunda teoría. La segunda teoría nos dice la teoría de la marea o planetesial. Planetesial. A ver, Thomas Chamberlain, en conjunto con Forrest Moulton, ¿ya?, son los que van a propiciar estas teorías, ¿ya? Dice, esta teoría nos dice que el universo, ¿ya?, poco a poco fue desprendiéndose, ¿ya? Y toda la materia, o la protomateria solar, una estrella, ¿ya?, va a salir disparada por todos lados, ¿no? Esto se va a provocar debido a una estrella pasajera que pasa justo y ocasiona esto, ¿no? Ocasiona que la materia que se estaba concentrando salga disparada, ¿no? Entonces dice la acción de una estrella externa que pasó cerca. Y esos fragmentos en forma de gotas, ¿ya?, van a, con el tiempo, se van a condensar, se van a enfriar y van a formar los planetas. ¿Ya? ¿Hasta acá hay preguntas, chicos? Ya, bueno. No. Ahora, luego tenemos aquí que nos dice la teoría de la gota fusiforme. Acá tenemos a Sir Hans Jahn y Sir Jeffer. Que nos dice la presencia de una estrella pasajera, ¿ya?, va a hacer que alguna parte de la materia solar se desprenda, ¿no? Y este pedazo de sol que se va a desprender, se va a contraer, ¿ya?, y va a dar con el tiempo la formación de los planetas, ¿no? Este desprendimiento va a tener igual que el otro aspecto de una gota, ¿no? Pero esto se va a funcionar con la presión, ¿no? Y al condensarse, ¿no?, al enfriarse, ¿ya?, se va a desprender y va a formar los planetas, ¿ya? Y luego, por último, tenemos acá que nos dice da origen este desprendimiento al enfriarse y al desprenderse, da origen a los planetas. Luego, tenemos aquí la teoría de agresión o remolino, ¿no? Esta teoría fue el físico ruso Otto Schmidt, creo que se pronuncia así, ¿no? Dice, una masa interestelar que rodeaba el Sol en forma de disco, que iba a diferentes velocidades, ¿no?, va a sufrir una especie de condensación, ¿ya?, en su capa interna y la capa interna y externa de esa estrella, ¿no?, va a generar el desprendimiento, ¿ya? De la parte externa y externa se va a fragmentar, se va a desprender, ¿no? Pero como iba a velocidad, ¿ya?, esto va a generar que rápidamente salgan disparados esos fragmentos en forma de remolino, o sea, va a estar girando, o sea, varios remolinos, ¿ya? Y se produce, ¿no? Cuando salen disparados, van a salir girando, ¿ya?, y al condensarse, o sea, al enfriarse, van a formar los planetas, ¿ya? ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicos? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Ya, bueno. No hay pregunta.
Vamos a hacer más. Después de que hoy hay práctica de clase pasada, así que solamente son 5 minutos nada más. Hoy ya tenemos tiempo. A ver, Toche. Toche, ¿estás ahí? Toche a la una. Toche a las dos. Toche a las tres. No está Toche. No está. Toche no ha venido. Le he llamado 3 veces y nada. Falcón. Falcón. ¿Estás aquí? Sí. Ya, Falcón. A ver. Un momentito, Falcón. A ver, Phantom. Ya. Muéstrame la clase del universo. Muéstrame la clase copiada del universo. A ver. Estoy esperando, Falcón. A ver, Falcón. Está ahí Dalila Falcón. Prácticamente, ¿dónde está? ¿Ha venido? No ha venido. No responde. Falcón. Le voy a mostrar. ¿Cómo? Ya le voy a mostrar. Aquí. Puede ver. A ver, ya, sí está. Perfecto, ya está. A ver, seguimos. Cristian Minaya no ha venido. Clavijo, ¿estás aquí, Clavijo? Sí, profe. Ah, Clavijo. Ver, Clavijo. Muéstrame la clase de el universo. Clavijo, la clase del universo. No lo he copiado. No la has copiado. Ya. Entonces, dicta la clase de la teoría geográfica. La clase de la teoría geográfica.
la clase de la teoría geográfica. A ver, la dijo. Clase de la teoría geográfica. No lo tiene tampoco. No tienes cámara, no te puedo creer. A ver, Luana. Luana. Sí, profesor. A ver, muéstrame la clase de la del universo. La clase pasada. La clase del universo. A ver, Luana. Luana a la una. Luana a las dos. Luana a las tres. ¿Dónde está Luana? ¿Lo tiene o no lo tiene Luana? Creo que no lo tiene, no responde. Yasmina Acevedo. ¿Está aquí Yasmina Acevedo? Sí, profesor. A ver, Yasmina, muéstrame la clase pasada. A ver, ahí dice el universo. Ya está. Seguimos ahí. A ver, Fidel Parra. Fidel Parra, ¿estás ahí? Sí, profesor. A ver, Fidel, muéstrame la clase pasada. Dice Rafael, profesor. Ah, a Rafael, a ver. Sí, Rafael. Pari. Pari, ¿dónde está? Ahí, Pari. Ya, Pari. ¿Dónde está la clase pasada? A ver, ahí dice, ya. Ya, está bien. Ahí. A ver. Yasmín Vega. Yasmín Vega, ¿dónde está Yasmín? No ha venido Yasmín. Yasmín a la una. Yasmín a las dos. Yasmín a las tres. Yasmín Vega no ha venido. Profesor. ¿Ya está acá? Yasmín dijo que su internet estaba fallando. Tiene que comunicar, yo dije bien claro, llamen. Va a ser el WhatsApp. Esa mitad ya me llama, los demás también me llaman. Yo no puedo creer si no llaman. ¿A qué está el WhatsApp? Tiene que comunicar ahí. A ver. Jefferson Guamaní. Sí, profe. Jefferson, ¿dónde está la tarea de la clase copiada? A ver, Jefferson. Jefferson a la una. Jefferson a las dos. Jefferson a las tres. ¿Lo tiene Jefferson? Creo que no lo tiene, no contesta. A ver, Pinares. A ver, Pinares. Pinares no está. Ahí está. Pinares, la clase pasada.
Muéstrame la clase pasada, Pinares. No muestra nada. Marielis. Ya, un momento, profesor. Mariari. No, apúrate porque no, prácticamente esto no toma más que un minuto y medio. A ver, Pinares. Sigo esperando. Pinares a la una. Pinares a las dos. Pinares a las tres. No sé por qué tanto tiene que demorarse para pedir el cuaderno. Seguimos. Luego están que me mandan la tarea copiada por WhatsApp. ¿Cómo es, chicos? Bueno, sabemos hasta ahorita. Carlos Smith está aquí. Carlos Smith. Carlos Smith no está. No está Carlos Smith. A ver. Ahora sí, Fidel. Pero tu momento. La clase pasada. Fidel, la clase pasada. Fidel, ahí está. A ver, baja, baja. Quiero ver el título. Ya está. Ya, vaya, vaya, está bien. A ver, seguimos ahí. Pérez, Edison Pérez. Está aquí Edison Pérez. Edison Pérez a la una. Edison Pérez a las dos. Edison Pérez a las tres. No, no está Edison Pérez. Le he llamado tres veces y no está. ¿Dónde está? Para que no le haya dado COVID. Es lo único. A ver, seguimos. A ver, Cáceres. Cáceres. A ver, Cáceres. ¿Ha sido Cáceres? ¿Estaba Cáceres acá? Cáceres se ha ido. No está. Cáceres a la una. Cáceres a las dos. Cáceres a las tres. Profesor, dice que se fue el internet y que por eso salió hace rato, dice, que lo botó. ¿Que yo lo boté? No, que su mismo internet le salió del Zoom, ya. Que no tenía internet. Porque yo no confío en nadie, ¿ya? Yo podría decir como joven, ya, me he copiado, no, mejor me salgo de la sesión y digo que no tengo internet, ¿no? Yo sí, a mí me gusta pensar de todo. Pero bueno, a ver. Entonces, no va a dar práctica tampoco. A ver. Voy a llamar a su papá. Felizmente tengo el número de su papá. Felizmente que tengo el número del papá de Cáceres para llamarme. A ver. A ver. Romero. Sí, profesor. A ver, Romero. No lo copié, profesor. ¿Dónde está la clase pasada? No lo copié. ¿Y la teoría geográfica? ¿Y la teoría geográfica de Romero?
La segunda, el segundo tema. Tampoco lo tiene, su silencio lo dice, ya me confirmo, ojo, me da esa sospecha. Nicole Medina. ¿Está aquí Nicole Medina? Sí está. Oh. A ver, Nicole, ¿dónde está la clase pasada? Nicole Medina. Un rato, profesor. ¿Por qué un rato? Se supone que todo tiene que estar cuerdo ahí. A ver, Nicole. Nicole, a la una, ¿me vas a hacer esperar igual que Yaxel? A ver. Quiero ver el título. No lo muevas. Ya. Ya está, ya. Déjalo ahí nomás, ya. Ya lo puedes guardar, ya. A ver. Profesor, disculpe, pensé que yo lo había copiado, pero todavía no lo he copiado. No. Ya. A ver, Yesari. ¿Dónde está Yesari? Sí, profesor. ¿Dónde está la clase pasada? La clase pasada uno la copió. ¿Y la teoría geográfica? Yo ahí le muestro. Ya, ahí está. A ver, chicos. Bueno, la mayoría, sí, la mayoría en sí no tiene, no copia la clase. Y voy a comparar esos resultados con los orales y con los exámenes. Ya, porque la verdad, a ver, yo podría aquí, que tengo el registro de, lo voy a compartir para que ustedes lo vean, para que vean que les estoy mintiendo. Esto. A ver. Tenemos el registro de orales. ¿Ah? Hoy día no puedo tomar orales porque ya llenamos las 4 semanas. Ya llenamos las 4 semanas. ¿Ah? Entonces, aquí, como ustedes ya saben, ¿ya? Cada cheque equivale a una nota 15. Y cada X equivale a 0.5. Noche no ha venido 2 orales. Ya tiene. Sea. Chicos. Yo voy a supervisar todo. Hoy día, justo hoy día. Hay reunión general y yo voy a hablar desde su casa. Porque la mayoría no tiene cuaderno o no copia, no sé qué estará pasando. ¿Ya? Vamos a la práctica. La práctica dura 5 minutos. Está programado para las 9:35. Son las 9:32. Vayan abriendo su data cole. Siempre tiene que estar abierto su data cole. Siempre. Es como si fuera su mochila. Pues solo una pregunta. En el examen de geografía, ¿qué hora es? Según el horario. El tutor te ha mandado un horario. Creo que es a las 6:30, pero
mira tu horario, porque luego yo te puedo decir 3:30 y ya está a las 5:30 y no echas, y ¿quién tiene la culpa? Yo, claro, yo te dije. Por eso yo te digo, mira tu horario, para que luego, si en el caso te olvides, no me estén diciendo al profesor, me dijo que era tal hora. Pero va a ser hasta pronto. Sí. A ver, acá. A ver. Ya está publicada la práctica. Faltan 2 minutos. 2 minutos para que empiece la práctica. A ver, jóvenes. Ustedes saben, o no sé si lo sepan de verdad, de repente, o de repente todavía, de repente el director no se comunica con ustedes. No sé, pero acá hay algo muy importante. Y no sé si tú lo sepas, pero tengo que decirte. Que van siendo, falta todavía 2 minutos, así que no se desesperen, ¿no? A ver, el registro, ya sea que está acá o el de tu plataforma, DataCole, porque DataCole también tiene su registro, ¿ya? Tiene lo siguiente. Ah, en el tablero, ahí está tu práctica. Está. 9:35. Todavía no pueden trabajar tu minuto. Ah. En tu registro se pone lo que son las intervenciones orales. Ah. Se pone lo que son las intervenciones orales. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo tengo acá las intervenciones orales de. No, se lo ya pueden entrar, ya vayan entrando, chicos. Vayan entrando. Ya pueden entrar a su plataforma DataCole. Ya pueden entrar al examen. El examen dura 5 minutos, son 5 preguntas. Ya entraron 4. Ya. Recuerda que cuando es, si no lo puedes ver, te vas a la esquina, ahí hay una flechita encurvada donde dice carga. Carga nuevamente la página. Ya. Carga nuevamente la página. Y ahí se sale, no está entrado. Cinco alumnos no han venido hoy día. Cinco alumnos. Conmigo. Casi se le dio el internet. Una vez por lo mío. PDC donde por lo mío. Pronto. Si tuvieran alguna algún problema, tiene que comunicar. Repito, tiene que comunicar para ver su caso, para ver, a ver. ¿Ya? Ya saben, cuando se le va el internet, ¿Cómo justifican eso? Captura de pantalla. Cuando tienen algún problema, captura de pantalla. Si tú me dices, se me fue el internet, pero no tiene la captura de pantalla, ¿dónde está la prueba? ¿Cómo yo te creo? Ya, igual, si alguna pregunta estuviera, ustedes saben, porque el año pasado
algunos me mandaban la captura de pantalla y saben bien, cuando hay algún problema, captura de pantalla. Se te ve el internet, no me digas, se me fue el internet, profesor. No, hágame tu captura de pantalla. Para yo creerte. A ver, Yasmín. ¿Todo bien, Yasmín? ¿Hubo algún problema? ¿Aló, Yasmín? Sí, profesor. ¿Has tenido algún problema en la práctica? ¿Alguna pregunta, algo que esté, no sé, distorsionada? No, estaba bien, solo que aún no veo mis resultados. ¿Aún? O sea, todo estaba bien, ya está. Eso nomás quería saber. Algunos alumnos en algunas aulas han salido las preguntas para completar. No, tiene para poner este. Sí, para completar han salido este, mal. No, tiene las preguntas para poner este. Falso verdadero han salido como para completar. Por eso te estoy preguntando. ¿Ya? Ok, ya terminó y se puede retirar, ¿ah? Ya se puede retirar ya mismo, falta solamente un minutito. Si quiere, ya se puede retirar ya, no te preocupes, vaya nomás. No se olviden que después de cada clase siempre hay práctica. Yesseli, ¿tuviste algún problema? No sé, ¿no cargaba tu página o algo? Estaba lento, profesor. A ver, Clavijo, ¿algún problema? Yasmín. ¿Todo bien, no, Yasmín? ¿O hubo algún problema? No sé. Ya, bueno, chicos, vamos a terminar esto. Ya. Si no hay alguna más pregunta, nos vemos. Cuídense, jovencitos. Que pasen un bonito fin de semana. Ya saben, ya. Doble mascarilla. Su alcohol en gel. Ya. Hemos subido de 350. Estamos en 350. Ayer fue 350. Ahora es 256 muertos por día. Y si no quieres ser uno de esos números, o no quieres...